Sí, aleluya. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Hoy estamos de fiesta. Estamos en la casa del Señor, glorificando su nombre, cantándole al Señor, hermanos. Aleluya. En estos momentos, hermanos, aleluya, vamos a dar inicio a un momento especial en la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Luis Morfín y nuestra hermana Denise Cortés, aleluya. Que en este día van a hacer algo que es agradable ante los ojos de Dios. Y que Dios lo aprueba. Y que Dios, yo pienso que quisiera en su corazón que muchos, aquellos que están en el noviazgo, llegaran a este paso, al matrimonio. Porque es agradable, porque la Biblia nos dice, el Señor nos dice en su palabra que es bueno, aleluya. Y quiero leerle una escritura ahí en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22, dice así: encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Find a wife and you find a good thing. It shows that the Lord is good to you. Hoy nuestro hermano Luis, aleluya, ha encontrado su media mitad, su media naranja, su esposa, aleluya. Y hoy vamos a celebrar con ellos porque es un día especial para ellos. Y quiero que me acompañen y hagamos una oración por estos hermanos, aleluya, para que Dios sea el centro de ellos, para que Dios sea quien los cuide, quien los proteja, donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan. A largo de su matrimonio, aleluya. Cierre sus ojos, incline su rostro y digamos: Señor, gracias, Padre Celestial. En esta hora, Señor, que venimos a este lugar, Padre, Señor. En este día especial, Padre, nos unimos, Señor, en la vida de nuestro hermano Luis y nuestra hermana Denise, bendito Padre de la gloria. Te pedimos por ello, por su matrimonio, bendito Padre, Señor, porque es agradable ante tus ojos, Señor. Para que seas tú, Cristo Jesús, quien bendiga sus vidas, Señor. Para que seas tú quien los guíe, Señor, en todo momento de sus vidas, bendito Padre. Para que seas tú, Señor Jesús, quien los guarde y los proteja, Señor. Bendice ese matrimonio, Padre. Bendice sus vidas, porque ya no van a ser dos, sino una sola carne, dice tu palabra, Señor. Bendito Padre de la gloria, tú estarás con ellos desde estos momentos, bendito Padre de la gloria. En sus vidas tú los cuidarás, los protegerás, bendito Padre. Tú los aconsejarás, bendito Padre celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te damos la honra y a ti te damos la gloria, Señor. Gracias, bendito Padre celestial. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso es lo fuerte que es para Dios. Aleluya. Como le decía, la Biblia nos dice que hay tiempo para todo. La Biblia menciona que hay tiempo para llorar. Hay tiempo para hacer todas las cosas, ¿verdad? Para ir a la tienda, para estar en tu casa. Pero hoy es el momento especial de estar con nuestros hermanos, aleluya, porque los amamos, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús, y hoy es un día especial para sus vidas, aleluya. Y no solamente estamos nosotros, y todos sus familiares están aquí, hermanos, aleluya. So, vamos a celebrar junto con ellos este momento, aleluya. Yo sé que tal vez hay nerviosismo allá afuera. Yo le pregunté a mi hermano Luis que si tenía nervios, me dijo que sí. Pero del bueno, dice, aleluya. Del bueno, ¿por qué? Porque ha encontrado esposa, aleluya. Ha encontrado el favor de Dios, aleluya, para con él, hermano. Ha encontrado una cosa buena delante de Dios, aleluya. Y yo platicaba con otros hermanos allá afuera y hermanitas, decían: pensamos que este día nunca iba a llegar. Si usted conoce a nuestra hermana Denise y usted sabe de lo que le estoy hablando, aleluya. Todos los que amamos y conocemos a nuestra hermana Denise sabemos, aleluya. Y es un día muy especial para ella. Y uno decía: no podemos creer que al fin ha llegado este día. Este día pensé que no lo iba a mirar. Y mire, gracias a Dios. Dios, todo tiene el control. Dios, hermanos, aleluya. Así que vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, aleluya. Van a pasar nuestros hermanos en estos momentos, aleluya. Estamos un
un poquito más arriba del tiempo, que es bueno. So, nuestro hermano Isaac, aleluya, y tiene unos cantos preparados, aleluya. So, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Luis Morfín, aleluya. El novio, gloria a Dios, aleluya. Por favor, se les pide a todos en el amor de Cristo que no estén grabando en Facebook Live, porque nuestra hermana Denise, la novia, quiere que sea un momento especial. So, ha pedido a todos, por favor, hermanos, en el amor de Cristo, les pido. Para ratito, cuando esté allá afuera, dice que pueden tomar todas las fotos, los videos y todo eso, pero ahorita es un momento especial para ella y para nuestro hermano, aleluya. Y la familia le está pidiendo eso de favor, aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. So, a lo que sigue, hermanos, ya entró el novio, aleluya, las damas. Gloria a Dios. Falta nuestras hermanitas, gloria a Dios. Y amén, hermano Isaac, aleluya. Especial, aleluya. Vamos a
Aleluya, a pedir a nuestro hermano Juan Carlos, aleluya, ministro de nuestra iglesia, que pase, porque él va a ser el predicador de esta tarde, aleluya. Él es el siervo que Dios ha escogido para traer un mensaje para su iglesia, aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, un aplauso fuerte para los novios, aleluya. Desde este lugar, en dirección del Espíritu Santo y nuestro hermano Juan Carlos. Gloria a Dios. Paz de Cristo a todos. Dios les bendiga. Y vamos a invitar que se sienten, ocupen su lugar. Y también vamos a pedir a los novios que se acomoden. Queremos dar gracias. Estamos en un día muy especial. Estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos. Queremos darle a todos esa bienvenida. La Iglesia Unidos de Jesucristo le da esa bienvenida. Y especialmente los novios les dan esa bienvenida a ustedes. Gracias por ese apoyo que han hecho para con ellos, hacerlos sentir que se le quite un poco el nerviosismo, porque están un poco nerviosos, pero ya junto con nosotros se van a poner más relax. Así que Dios les bendiga, hermanos, a todos, amigos, familiares de los novios, son bienvenidos a este hermoso lugar. Y la Iglesia Unida de Jesucristo le dice gracias por su asistencia y por su apoyo para con los novios. A mí se me ha pedido compartir un poco de la palabra de Dios, y lo quiero hacer en este día de una manera. Tengo 20 minutos para poder hacerlo con la ayuda de Dios. Y a todos los que traen una Biblia, quiero invitarlo que lo abran en el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 24. Vamos a mirar la importancia del matrimonio, porque es que nuestro hermano Luis y nuestra hermana Denise están llevando a cabo este gran acto sublime, que es el deseo de Dios para todo hombre y para toda mujer. Y la Biblia dice así en el libro de Génesis, capítulo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La importancia del matrimonio, lo que decía al principio nuestro hermano Bart, ya no son dos, sino son uno. Hermanos y amigos y familiares que están aquí, cuán grande y agradable es ante los ojos de Dios el matrimonio. El matrimonio es algo muy importante, que en estos tiempos muchos han tratado de destruir, han tratado de distorsionarlo como debe de ser el matrimonio conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia es muy claro y es muy específica al decir: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Están hablando de dos seres diferentes, de un hombre y de una mujer, para que ambos sean una sola carne. Quizás esto suene un poco difícil de entender, pero la Biblia, hermano, está diciendo que el hombre dejará a su padre y a su madre, y eso significa que no es que los va a abandonar, sino que los va a dejar, es que va a sentir dolor
Va a sentir tristeza al dejar a su familia donde él vivía, donde él estaba, pero ahora él va a formar una familia con una mujer. Y para poder unir hay que tener que dejar. Y eso es lo que hace el hombre, dejar su hogar, dejar su familia que tenía para volver a formar una nueva familia con su esposa. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nuestro hermano Luis va a formar un hogar, va a formar una familia y ya no van a ser dos, van a ser uno. ¿Por qué van a ser uno? Porque se van a unir. Cuando el hermano esté triste, también la hermana va a estar triste. Cuando la hermana esté triste, él va a estar triste también. Cuando la hermana llore, él va a llorar también. Porque va a sentir el dolor del uno al otro. Porque ya no son dos, sino son uno. Porque su amor lo han unido para hacerlo conforme Dios lo ha demandado. Hoy en estos tiempos, los hombres y las mujeres ya no quieren formar un matrimonio. Los hombres quieren hacer las cosas conforme ellos piensan. Pero el matrimonio que le agrada y que es conforme a la palabra de Dios es que el hombre dejará a su familia y se va a unir a su mujer. El hombre no se va a unir a un hombre ni la mujer se va a unir a una mujer. El hombre se va a unir a una mujer. Y eso es la palabra de Dios. Y ese es el matrimonio que Dios bendice. Ese es el matrimonio que Dios, hermanos, ha estipulado en la Biblia para que se haga conforme Él quiere. Y eso es lo que va a traer bendición. Porque es la única manera que el hombre y la mujer puedan procrear. Eso es lo que Dios ha querido. Una familia, un matrimonio, conforme al propósito de Él. 500 veces, amén. Así que queremos decirle a los hombres, una de las cosas muy importantes que Dios dice, que el hombre tiene que amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Pero hoy en día los hombres no queremos amar a nuestras mujeres. Bendito sea aquel cabrón. Queremos tratarla como si fuera cualquier cosa. Y la mujer es un vaso frágil. Es algo muy especial ante los ojos de Dios. Claro que sí, amén. Así que nuestro hermano Luis tiene una gran responsabilidad. Tiene que amar a nuestra hermana Denise. Tiene que cuidarla, tiene que protegerla. Amén, amén. Pero también dice la Biblia. Dice que Dios le ha dado al hombre una ayuda idónea, un apoyo. ¿Qué es lo que los hombres necesitan? Un apoyo, una mujer. Y nuestra hermana Denise también tiene una gran responsabilidad. Tiene que apoyar a nuestro hermano Luis. ¿Por qué lo va? Porque ella va a apoyar a nuestro hermano Luis. Porque nuestro hermano Luis la va a amar a ella. Y ella con toda gratitud, con todo amor, va a apoyar a su marido. Eso es la palabra de Dios. Y por esa razón, hermanos, el propósito de este día tan especial para los novios, ellos quizás no saben, no tienen idea de lo que les esperan, solamente están pensando en este momento. Pero si ellos hacen todo conforme a la palabra de Dios, lo único que va a venir, va a bendecir bendición tras bendición, triunfo tras triunfo. Y cuando tengan que llorar juntos, van a llorar. Y cuando tengan que estar tristes juntos, van a estar tristes. Porque el matrimonio, hermano, no es un año. El matrimonio no es cuando ya no te quiera, te voy a dejar. Cuando mire otra mejor que tú, ahí nos vemos. El matrimonio es, te amaré hasta la muerte y después de la muerte.
Eso es el matrimonio. Porque sabemos que mientras estemos aquí, tenemos que amarnos y tenemos que respetarnos el uno al otro. Y sabemos también que al partir de este lugar, vamos a un lugar eterno. Que aún todavía seguirá estando el amor. Por eso el amor no se acaba aquí en la tierra. El amor sigue. Y si alguien que está aquí está pensando en casarse, quiero decirle que el matrimonio es una gran bendición de Dios. Pero también quiero decirte que el matrimonio no es fácil, pero con Cristo sí se puede. Con Cristo sí se puede, porque Él es nuestra ayuda. Y si hacemos todo conforme a la palabra de Dios, seremos matrimonios felices. No seremos matrimonios perfectos, pero sí seremos matrimonios felices. Haremos la diferencia ante otros, porque el amor de Dios está en nosotros. Así que, nuestro hermano Luis, te amaré. Tiene usted que siempre decirle a su esposa, nuestra hermana Denise, te amaré hasta la muerte y después de la muerte. ¿Cuánto les quiere dar un fuerte aplauso? ¿No? Es un gozo y una alegría, hermanos. Les decía, mucha gente hoy día no se quiere casar. Le tienen miedo. Tienen miedo a casarse. Dicen, es una responsabilidad. Mejor nos juntamos y si no marcha bien, pues ahí la dejamos. Desde ahí ya empezamos mal. Así no se vale. Así no se vale. Pero si hacemos todo conforme a la palabra de Dios, el matrimonio será una bendición. Amén, amén. Porque la mujer va a decir con todo su corazón: esperé pacientemente al hombre de mi vida y me entregué a él. Aleluya. Y el hombre se va a sentir orgulloso de quien va a ser su mujer. Hoy en día no es tan fácil. Pero quiero dirigirme a las jóvenes. Vale la pena esperar pacientemente en Dios. Y quiero promover un libro que no es mío y no me están pagando por promoverlo, de nuestro hermano Luis Palá. Dice, ¿con quién me casaré? Dígale a Dios, Señor, ¿con quién me casaré? Dios te va a decir, con el hombre que yo te voy a dar, con la mujer que yo te voy a dar. Y vas a mirar que tu matrimonio va a ser feliz. No va a ser perfecto, pero va a ser un matrimonio feliz. Así que quiero darle muchas gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad que me dieron los hermanos de poder traer una palabra para este día. Y quiero decirle, si alguien no está todavía casado, no es tarde para casarse. Haga las cosas conforme a la palabra de Dios y su vida va a ser una bendición. Si hay aquí parejas que se quieren casar, hágalo. Usted va a decir, valió la pena porque lo hice todo conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay algo que nuestros novios, esposos que ahora van a hacer, hermanos, ellos van a hacer algo simbólico. Y vamos a pedirle a nuestros hermanos que van a ayudarles a poner las cosas en orden para que todo salga bien. Ellos van a presentar algo simbólico, hermanos. ¿Por qué no le dan un aplauso? Ellos van a hacer algo simbólico, hermano, donde simbólicamente van a juntar la arena
en un frasco. Cada quien tiene su color de arena y lo van a poner adentro de ese frasco. Y simbólicamente, hermanos, la arena es una unión de un matrimonio para siempre. Ellos están uniendo el matrimonio para siempre. Porque la arena, hermano, si alguien de ustedes quisiera venir y separar la arena en cada color como ellos lo pusieron, usted no lo va a poder hacer. Lo que eso significa, hermano, es que no hay hombre en la tierra que pueda separar y destruir un matrimonio. Cuando el matrimonio, hermano, se ama con amor, nada lo podrá separar. Nada lo va a separar. Porque este matrimonio, hermano, es para siempre. Aleluya. Este matrimonio es, hermano, hasta la muerte y después de la muerte. Ellos, hermanos, han tomado esa decisión de poder hacer ese simbolismo de que no se puede volver a separar la arena y ponerse en su frasco nuevamente en el mismo color de cada quien. Dios los unió desde hoy y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo, y lo que Dios hace, lo hace para siempre. Pero ellos no solamente han puesto ese compromiso de unir sus matrimonios para siempre y no dejar que nadie los separe. No lo va a separar los momentos de dificultades. Cuando tengan dificultades, no los va a separar su matrimonio. Cuando tengan desacuerdo, ni aún los desacuerdos los va a separar. Cuando estén tristes, ni la tristeza los va a separar. Cuando tengan abundancia, ni la abundancia los va a separar. Y si llega el momento de la escasez, tampoco la escasez los va a separar. Y cuando llegue el momento de la enfermedad y del dolor, ni eso mismo lo va a separar. Porque ni aún la misma muerte los va a separar. Porque después de esta vida hay una vida mejor. Así que Dios los bendiga siempre grandemente. Denle un fuerte aplauso. Pero ahora, hermanos, nuestros hermanos tienen otro simbolismo, y a mí me llamó la atención ese gran simbolismo. Van a hacer un lavamiento de pies. Gloria. El poder está pensando en este simbolismo. Es un simbolismo, hermano, de humildad, de humillación. Y es algo hermoso que eso tiene que existir en un matrimonio. La mujer debe de estar dispuesto. Esto significa reconocer que cuando me equivoco, yo me voy a mirar y te voy a pedir perdón. Esto significa amarte. Esto significa estar dispuesto a hacer todo por mi amor a ti. Este acto de humildad es tan maravilloso que ellos han decidido hacer para que usted pueda mirar el compromiso que ellos están comprometiendo delante de Dios y delante de nosotros, los que estamos aquí presentes, que su amor será para siempre. Aleluya. Que su amor será para siempre. Aleluya. Y que siempre van a ser humildes. Y que siempre se van a humillar el uno al otro. Este acto de humildad, nuestro Señor Jesucristo lo demandó. Dice que Él, siendo Dios, se hizo humilde para enseñarnos a nosotros a poder humillarnos también el uno al otro. Y nuestros hermanos,
hermanos han tomado esta gran decisión, este gran momento de poder hacerlo delante de todos ustedes, sin pensar que usted pueda pensar. Ellos lo están haciendo porque han nacido en su corazón hacerlo. Su compromiso es tan profundo y es tan eterno que siempre estará dispuesto a reconocer cuando cometan los errores, que cuando fallen estarán dispuestos a decir: perdóname, me equivoqué, fallé, pero mi amor sigue estando siempre ahí. Que cuando cometan un error estarán dispuestos a admitirlo, y eso siempre lo llevará de éxito en éxito, y siempre su matrimonio será mejor cada día conforme Dios lo demanda y así lo quiere. Y que Dios bendiga siempre a nuestra hermana Denise, y como ella está haciendo este acto de humildad, demostrándole al hombre que va a ser para ella toda la vida, que siempre estará dispuesta a estar al lado de él en todo momento. Y Dios bendiga a nuestra hermana Denise y siempre le dé muchas fuerzas y la bendiga para ser el hombre que nuestra hermana está siempre esperando. Dios bendiga a nuestra hermana Denise. Amén, amén. Gloria al Señor. Es una bendición, hermanos, que nuestros hermanos hayan tomado este bonito acto, este simbolismo, para enseñarnos a muchos quizás de nosotros la importancia de la humildad, de la humillación, que no cuesta nada humillarnos y pedirle perdón a nuestras esposas y que nuestras esposas nos pidan perdón. Eso significa un acto de humildad, de humillación. Yo reconozco, yo me niego, yo puedo hacerlo porque te amo, por esa razón voy a hacerlo. Ahora nuestro hermano tomará también su momento para poderle demostrar desde este primer día en el cual ellos están a punto de casarse, están a punto de que los declaren marido y mujer. Nuestro hermano tomará el acto también para poderle decir a la que va a ser su futura esposa: yo también no me voy a quedar atrás, yo también voy a demostrar mi amor humillándome, reconociendo y demostrando que te amo, que te amo así como tú me amas a mí. Y Dios bendiga, siempre estaremos orando por nuestro hermano Luis para que Dios lo bendiga siempre y lo ayude a ser ese hombre que nuestra hermana Denise ha estado esperando por muchos años. Y llegó el momento, llegó la hora, el día esperado, y Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo y da las cosas a tiempo. En el momento preciso, él ha sido seguro. Y ha llegado el día que tanto nuestra hermana estaba esperando. Y Dios bendiga a nuestro hermano Luis, porque vino de donde yo no sé, tan retirado de aquí, pero Dios de allá lo trajo. Dios hace cosa imposible. El hermano Luis no se esperaba nuestra hermana Denise, ni la hermana Denise a nuestro hermano Luis. Pero ese es nuestro Dios, que hace cosas muy maravillosas. Y como Dios los unió, porque eso es lo que Dios hace, ¿no? Unen matrimonios para que puedan formar una familia bendecida. Dios los bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Y nuestro hermano Luis está demostrando el amor que siente por ella y decirle siempre: estaré ahí. Cuando me equivoque, estaré dispuesto a reconocer. Cuando me enoje, estaré dispuesto a pedirte perdón. Y si tengo que rendirme y decirte perdóname de rodilla, estaré dispuesto porque te amo. Eso es el amor, eso es lo que Dios quiere. Y si todos nosotros hiciéramos eso, seríamos muy diferentes, hermanos. Pero no es tarde para empezar. Quizás nuestro matrimonio no fue así, no hicimos esas cosas, pero estamos mirando.
dando un buen ejemplo, un buen detalle, algo que podemos aprender. Nunca es tarde para aprender. Mientras tengamos vida, podemos tener mejores matrimonios y ser mejores esposos y ser mejores esposas, hermanas. Aleluya. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Dios lo bendiga grandemente y denle ese fuerte aplauso. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria. Dios bendiga a nuestros hermanos. Pues ha llegado el momento, hermanos, en el cual yo con todo mi corazón nuevamente quiero darle gracias a Dios, porque ellos pusieron en mí la oportunidad de poder compartir unas palabras y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Ahora yo voy a dejar este lugar a dirección del Espíritu Santo y a quien corresponde. Y démosle un fuerte aplauso a Cristo, un fuerte aplauso a los novios. Y que vivan los novios. Gloria al Señor. Así que voy a dejar este lugar y nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga a todos, a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Dios les bendiga y estamos agradecidos por estar aquí con nosotros hoy. Pues es un día muy especial, una fecha muy sublime. Aleluya. Y Dios bendiga a nuestro hermano José Luis y su esposa, a Susana Murphy. Gracias, somos padres de nuestro hermano Luis, del novio, del esposo. Dios bendiga pues a mí, que el Señor me bendiga, porque yo soy el papá de Denise. Dios bendiga a mi esposa, Rebeca Cortés. Le damos a todos la gran bienvenida, que Dios les bendiga grandemente. Nos sentimos muy felices, muy contentos que puedan estar con nosotros. Sabemos de antemano que algunos de ustedes dejaron algunas cosas por ahí pendientes, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros, porque es muy importante la unidad, el amor, ¿verdad? Y el aprecio, pues como ya dijo el hermano, ¿verdad? Presentándome como pastor, pues mi nombre es Oscar Cortés, pastor de la Iglesia Unida de Jesucristo, de esta iglesia local. Y gracias por todo. O sea, si hay algún pastor, por favor, que pueda levantar nomás la mano. Yo respeto mucho a los pastores. Si hay alguno aquí, que Dios los bendiga con todo mi corazón. Algún ministro, sé que hay un ministro por ahí, que Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde, tuvimos ahí algunas palabras. Algunos diáconos y ministros, líderes de algunas iglesias que nos visiten. Gracias de antemano. Vamos a pedir que se sienten los novios un ratito, por un momento, ¿verdad? Y vamos a leer una escritura que está ahí en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Sí. Uno de los versículos muy conocidos, son los versículos que me gustan mucho para cuando alguien se va a casar. Me gusta mucho compartirlo con ellos. Y dice así, 1 Corintios 7:32, Pablo hablando a la iglesia de Corintios: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que pues el casarse es preocupante, ¿verdad?, es preocupante, pero como decía nuestro hermano, con Cristo todo se puede, ¿verdad? También la parte esencial que nos corresponde a todos como esposos, hermanos, pues es de agradar a nuestras esposas, a nuestras parejas.
Ustedes también, hermana, pues tienen que agradar también a sus esposos, ¿verdad? Mi esposa me tiene que agradar, así como yo la tengo que agradar a ella, hermano. Y así todos vamos a estar felices. Así se rompen paradigmas, se rompen interrogaciones, se rompen preocupaciones, celos, contiendas, todo tipo de problema cuando nos amamos. Y cuando nos preocupamos, no por amarnos a nosotros mismos, sino a nuestra pareja, como dice el apóstol Pablo. Amén. Ah, Dios es bueno, hermanos, y es muy bueno. Dios nos da esposa, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No, perdón, el libro de Eclesiastés dice que el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, lo bueno de Dios, hermano, porque yo creo que lo más hermoso que nos puede pasar en nuestra vida, aparte de tener una madre, un padre, y tener a Dios en nuestro corazón, tener una esposa, es lo más, el más hermoso que pueda haber. La palabra nos dice que es lo bueno de Dios el que haya esposa. Alcanza, dice el Señor, alcanzas mi benevolencia, mi gratitud, mi gracia, mi amor, mi misericordia, mi piedad, hermano. Una esposa, hermano, casi te lo puedo decir que es todo en tu vida. Y te digo porque cuando yo no estamos bien con mi esposa, que estamos un poquito enojados, me siento el peor. No me siento bien, hermano, no, porque sé que la Biblia me demanda que tengo que agradar a mi esposa. Y mi esposa, yo sé también que no se siente bien cuando estamos molestos y todo eso. Porque dice al apóstol Pablo que todos vamos a tener problemas, pero tenemos que agradarnos. Hay que aprender a vivir en desacuerdos de una manera agradable. Hay que perdonarnos, hay que resistirnos, hermanos, ¿verdad? Pero aquellos que se quieren casar, aquellos que están en ese proceso, ¿verdad?, de casarse. Y, hermanos, ahora sí voy a pedirles que nos pongamos todos de pie y vamos a hacer una oración para ya entrar en el casamiento. Quiero pedirle a Dios que me ayude, ¿verdad? Quiero orar también por mi hermano Luis, pues ahora es mi yerno, mi hijo, ¿verdad? Aleluya, porque pues a mi yerno yo así les digo, mis hijos, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Porque, bendito Dios, tú permites, Señor, que estemos reunidos aquí presente, todos, Señor, como una iglesia, como tus hijos que somos, Padre, Señor, en representación, bendito Dios, Señor. El amor que tenemos para nuestro hermano Luis, Señor, para nuestra hermana, mi hija Denise, Señor. Gracias por ese buen corazón, Señor, Dios mío, por esa decisión que han tomado, Señor, de casarse, bendito Dios, Señor. Y me siento honrado, Padre, mi Dios, por ser pastor de este lugar y ser yo el que tú has escogido para casar a mi hija, Señor, y a Luis, Padre. Bendice, Señor, este matrimonio, guárdalo, Padre. Dios mío, que, Señor, siempre tú estés ahí, Señor, que ellos estén siempre viviendo bajo tu gracia y tu misericordia, Señor, y seas tú, Padre, siempre poniendo ahí pensamientos, Señor, dirigiendo, bendito Dios, sus caminos, sus pasos, Señor, Dios mío. Señor, y que tú tengas algo grande para ellos, Dios mío, un ministerio grande, Padre, en lo que ellos se están perfilando desde muy temprana edad, Señor. Bendice, Señor, también a todos los que estamos aquí presentes, a la familia, Señor, de mi hermano Luis. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, una bendición especial, mi Dios, Señor, por sus padres, Señor. Te pido también, Señor, las gracias, mi Dios, por la iglesia unida de Jesucristo, que está apoyando, Señor, en este día tan especial para mi esposa y para mí y mis hijas, Señor. Gracias, Padre, por haber hecho posible todo esto, mi Dios. Señor, te doy gracias también por todos aquellos que están participando, por nuestros amigos, por nuestra familia que están aquí, Señor, bendito Dios. No puedo pasar desapercibido, bendito Dios. Dar un saludo, Señor, con todo mi corazón, Padre, y deseándole, Señor, que tú, bendito Dios, siempre los bendiga, Señor. A todos aquellos que están trabajando también, bendito Dios, Señor, en todas las áreas de esta boda, Señor, te doy las gracias, Padre, y te pido también que tú los bendiga, Señor, en el nombre poderoso
poderoso de Jesús. Padre, te pido ahora, Señor, que tú seas mi Dios hablando a través de mí, Señor. Que tú seas, Padre, quien me dirija, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Que todo bendito Dios, lo que se haga, Señor, sea de hecho de palabra, bendito Dios. Podemos decirlo, Señor, lo hacemos en tu nombre. Y que, Señor, tú te agrades, Padre, Dios mío, Señor, de este Padre, de esta boda, Señor, que todos lo hagamos con decencia y en orden, Padre bendito Dios. Diriges tú, Señor, nuestra boda en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pues, hermanos, tomen su asiento, sí. Vamos a empezar. Tomen su asiento. Hermano Luis, hermana Denise, tomen su asiento. Ok, está bien. Quiero dirigir, hermanos, estas palabras. Es para todos los que estamos aquí presentes. El matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todo el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. El matrimonio debe contraerse con reverencia y en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo y el apoyo y el consuelo de los esposos, y debe tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos, que son herencia del Señor, sean creados en piedad y en rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir, mediante el buen orden familiar, la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el huerto del Edén, Dios instituyó esta unión con la primera pareja humana a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces, los seres humanos la han practicado y para darle firmeza la han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso y el lecho sin mancilla. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Me dirijo ahora hacia los novios. Nuestro hermano Luis y nuestra hermana Denise han venido ante mí como ministro de Cristo para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso serio y solemne donde se toma el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten, sea en riquezas o en pobreza, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, y todo lo que la vida da y todo lo que quita, y será el uno al otro fiel esposo y fiel esposa. Según lo que es ordenado por Dios, hasta que la muerte los separe. Vamos enseguida, hermano, a compartir una escritura con todos ustedes. Dice el esposo: amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe ser el matrimonio, santo y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gloria a Dios. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, la mujer también ame a su marido. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Vosotros maridos, igualmente vivid con nuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Así pues, mis hermanos, nuestro hermano Luis debe de amar a nuestra hermana Denise, siempre respetarla y serle fiel, y estar sujeto a Cristo, estar sujeto a Dios. Así también nuestra hermana Denise debe de estar sujeta a nuestro hermano Luis, con respeto, con fidelidad. Ahora lo que corresponde, hermanos, es hacer los votos. Y en este momento sí les voy a pedir a todos, por favor, que nos pongamos de pies, porque viene el momento de culminación. Viene el evento donde ellos se van a comprometer aquí delante de todos nosotros como testigos delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Porque Dios está aquí en medio de nosotros. Aquí está Dios en medio de nosotros. Aleluya. Y me dirijo al hermano Luis. Vamos a acomodarnos aquí. Hermano Luis, por fin, promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a la hermana Denise Cortés como legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos. Sí. Como que lo pensó. Otra vez, yes. Yes. Amen. Gloria a Dios. Está emocionado nuestro hermano Luis, lo entiendo. Yo también lo estoy. Sí, porque yo estoy orgulloso de mi hermano Luis, estoy orgulloso de él, porque se ha llevado una hija mía. Sí, estoy orgulloso y estoy contento. Yo soy de los que leo rápido. Y cuando yo conocí al hermano Luis, fue algo impactante mirar su humildad, su sinceridad, su rectitud, su educación sobre todo. Un muchacho muy varonil, su portada es muy varonil. Y también me siento orgulloso de mi hija porque sé que Dios le dio un buen esposo. Pero seguimos. Hermana Denise, promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar al hermano Luis Morfín por su legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio,
Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud y de prosperidad, en adversidad, y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Enseñarle su fidelidad a las promesas que se han hecho, tomados, tómense de la mano, pues ya están tomados de la mano. Y vamos a hacer una oración, hermano. Ahora la oración va a ser para ellos, no va a ser para nosotros, es para ellos. Para que el Señor los bendiga, los guarde y haga prosperar este matrimonio. Y veo un gran ministerio aquí en este matrimonio. Por fe, así lo puedo decir, porque Dios es bueno y Dios nunca nos da vergüenza. Dios nunca nos avergüenza. Dios siempre es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles a veces, Él permanece fiel. Oremos, hermano. Padre, bendito Dios, estamos aquí delante de tu presencia una vez más, Señor. Ahora, Padre, pidiéndote, Señor, en oración por la vida de mi hermano Luis, de mi hermana Denise, Señor. Ahora, bendito Dios, son esposo y esposa, Señor, y es por eso que estamos orando, Señor, porque queremos, Padre, Dios mío, Señor, está en nuestro corazón pedir por la vida de ellos, por su matrimonio, por este ministerio, Señor, que se emprende y se perfila como una gran bendición en nuestra iglesia y en tu reino, Señor. Bendice sus corazones, bendice su Dios, bendice sus pensamientos, Señor, y que, Padre, siempre tú estés ahí en sus decisiones, Señor, y en todo lo que ellos emprendan, Señor, Dios mío, sea de bendición. Gracias, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, me dirijo a todos ustedes, respetable congregación, me dirijo a ustedes, y ya, pues, por cuanto nuestro hermano Luis Morfín y nuestra hermana Denise Cortés han consentido ingresar en el estado de matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial, primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de estos testigos, habiendo dado y empeñado su fe y su palabra el uno al otro, cual lo han manifestado con la unión de las manos, ahora yo los declaro esposo y esposa en el nombre de Jesucristo. Y lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a pedirles, pues, ¿qué le pediremos? El beso. Me hago para acá. Dice mi hija que me haga para acá. No sé cómo va a ser ese beso. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso a los novios. Van a salir los novios. Oh, I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. How you love the things I hate about myself that no one knows. But with you, I see hope again. Brian y Isis, que pasen, aleluya. Aleluya, sí, aleluya. Gloria a Dios, Paul y Jess. Aleluya, sí, aleluya.
Un aplauso fuerte, aleluya. Los que ya están comiendo los tacos, yo sé que ya tienen fuerza, aleluya. Juan y Daisy, que pasen. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Yeah, aleluya. Las de ustedes ya pasó, ya pasó. David and Iris, aleluya. Yes. Amen, aleluya. Glory to God. Let's give it up for Abraham and Erica. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Now I need everybody to stand up. Que se levanten todos. Hallelujah. Porque viene. Hallelujah. Pues este momento especial. Mr. and Mrs. Murphy. Que pasen los novios. Hallelujah. Por fin. Hallelujah. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Un aplauso fuerte para los novios, aleluya, en este día. Que Dios les bendiga, aleluya. Sí, hermanos, aleluya. Y ahora sí que siga la fiesta, hermanos. Vamos a celebrar con los novios, porque ya está su presencia en este lugar, aleluya. Y la presencia de Dios está aquí también. Y otra cosa también, ya llegaron los tacos, aleluya. Porque yo sé que lo estábamos esperando. Pero gloria a Dios, aleluya por eso. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Thank you.
fuerte, hermanos, aleluya. Bienvenida a nuestra hermanita, gloria a Dios. Aleluya. En unos momentos también vamos a tener otra danza, aleluya, de nuestras hermanas. Thank you.
Un aplauso fuerte, aleluya. Gloria a Dios. Enseguida viene un momento especial para Mr. and Miss Morfín. Oficialmente con su primera danza. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Un pedacito o qué? Gloria a Dios. Oh, I'm obsessed. Fuerte para los novios, aleluya. Que deseamos para ellos, el pastor quiere serafines y querubines. Gloria a Dios, aleluya. Viene un momento bonito. Enseguida, hermanos, todos los que les gusta jugar. Are you guys ready? ¿Listos? Ok, la pregunta número uno es en inglés, pero a ver si la podemos traducir en español. ¿Quién es más fanático de la serie Marvel? Who's the biggest Marvel fan?
Big one. What did you Next one. One and one. Who is the better driver? ¿Quién maneja mejor? There you go. There's no hesitation. Ahí está. Who is the most adventurous? ¿Quién es el más aventuroso? Like brave or adventure? Adventures. Adventurous. Adventurous. Yes. Yes. Half and half. Okay. Question number four. Who's the most scared of heights? Oh, okay. Yes. ¿Quién le tiene miedo a las alturas? El hermano Luis. Okay. What happened in Utah stays in Utah. ¿Quién quiere hijos primeros? Who wants babies? El hermano Luis. ¿Quién se enamoró primero? Who fell in love first? Okay. Who loves coffee the most? ¿A quién le gusta el café más? Los dos. Coffee lovers. ¿Quién es más romántico? Who is most romantic? Otra para el hermano Luis. ¿Quién es más chistoso? Who is more funny? Okay. La última. TikTok video. Y la buena dicen por ahí. ¿De quién? Who made the first move? Fue un empate. So, vamos a darle un fuerte aplauso a los novios. Mr. and Mrs. Morfín por fin, dicen. Dicen por ahí el hashtag Morfín por fin. Por fin. Morphine, sorry, al revés. Okay. Okay. Vamos a dejar que se siente y vamos a seguir con los juegos, pero vamos a figurar cuáles van a ir. Prepárese, el esposo y la esposa, prepárese porque tenemos un juego de parejas también. Los niños, yo sé que ellos siempre están listos. Tenemos sillas musicales y yes. Yes. Y gimme, no sé qué es eso, pero gimme. Dame. Yes. ¿Están listos, niños y niñas? El pastor quería esta. ¿Cuántos pentecostales hay esta noche? Una dedicada para nuestro pastor. Tienen que avanzar. No se puede tocar las sillas. Y se saluden, nomás dánsele, denle vuelta y dánsele. Okay.
salió uno. Okay, pide una silla. Okay, listen, you guys can't touch a chair, so when you're walking, bro, I was here. Yeah, you were here. And don't walk, I was here, bro. Don't be slapping at everything. Okay, vamos a aplaudir, niños y niñas. Vamos a aplaudir. Pónganse de pie. Moisés, oh no, Moisés. Y aquí nuestro hermanito de este lado también queda eliminado. Y nuestra hermana mía también. Salimos más de 3 horas. Vamos a seguir adelante. Sigan aplaudiendo, niños. Sigan danzando al Señor. Maya, anda otro por ahí. A ver, ahí, ahí. Maya, Maya, ahí. Otros. A ver, ahí, ahí, los jueces de aquel lado. A ver, ¿qué dice? ¿Llegamos otra vez? Ok, otra vez, otra vez. A ver. Okay, okay. Se segregaron más niños. Pronto vamos a acabar, pero sigámosle. Mientras ellos se diviertan, todo está bien. Okay, cuéntanos. Ok, listos, niños. Esa ya es la buena, ¿eh? Ya, si quedan eliminados, se van a un lado. Josué y Helio, ¿ahí edad? No, ¿ahí? No. ¿O no? ¿Todo está bien? Sí, okay. 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 Pues vámonos, otra vez, otra vez. Ya salió uno. Sí, nuestra hermanita mía salió eliminada. Ahora sí. Otra silla más sale. Ok, uno más eliminado. Vámonos. Con los pies, alábale con el alma y con tu vida también. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con el alma y con tu vida también. Y con gozo, con gozo, con tus hermanos, con gozo, con gozo. One more time, one more time.
salió, yes. Es que la niña estaba ahí, ok. Elio salió. Otra silla, acá, acá. Jailene. Sí, porque está Jeremiah ahí. Oh, era. Confi también se quedó ahí. Ok, levántense, vamos a sacar otra silla. Salió por ahí. Oh, niño, ok. Otra silla más. Otro más. Ya nomás quedan poquitas. Prepárense, hermano, hermana, prepárense. Esposo y esposa, prepárense. Yo sé que ya comieron sus tacos. One more chair out. Oh, yes. Quedó eliminado. Una silla más, ya faltan pocos. Nuestra hermanita Angelita salió. Ok, vamos. Cuidado con los niños chiquitos. Si no están jugando, a un lado, por favor. Cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos. Están acomodando las sillas, ahora sí. Ya se está poniendo bueno la cosa, ahora sí. Tienen que danzar, ¿eh? ¿Quién va a ser el ganador? Okay. Three more.
mis hermanitos. Un aplauso fuerte para el campeón de las sillas musicales de los niños. Sí. Ok, hermana Daisy. Nuestra hermana Daisy está preparando a los bridesmaids y a los grooms. Porque it's gonna be a face. Un caraca. Viendo todos. All right, there we go. Off to a good start. Okay, one more. I'm going to do it. Uh-oh, the shoes are coming off. You know what that means. The shoes are coming off. Ahora sí se está poniendo fuerte. Las damas quieren ganarle a los caballeros. They lost two of their own, so now they get one. Vamos, vamos! No puede tocar la silla. Let's keep it going, come on. Love it.
que mover un poquito. Aunque sea, mueve la mano. Levante la mano. Apláudele. Un poquito. From mom. Yeah. You guys had it coming. That's my nephew, by the way, son. That's why I did the hey, everyone up here. Everybody, let's keep it going. Come on. Hold on. Get outside. I'm going to Battle of the sisters. One of them won. I don't know who's which one. Now it's even. No? Yes, it's even. 3-3. Yes, come on. Come on, you got more room to move. Yes. Let's show what we celebrate. Gets a hug from cousin and mommy too. Yeah. Good job, Jade. Next time, better luck next time. 3-2. Your Okay, here we go. Sorry. Let's go, Heidi. You gotta be careful. I got my money on Heidi. Yes, I see some things. Go, Heidi. Who wants to play too? All right, come on. Yes, it was a... Should we go again? I think we should go again. Yeah. Sorry, Heidi, my money was on you, but I don't know. Better luck next time. All right, go Goose. Come on. Come on, you guys gotta move in the middle. Come on. Let's show them what you're still up there. Brother Todd Bryan, the finale, the grand finale. Let me hear. One more time. Come on, this is me. This is for all the marbles. Come on. Yeah, let's go. There you go. There it is. Yes. You won. Yes. Well, that was fun. Luis took it home. We got you, Brother Luis. Okay?
Yes, okay. ¿Tienen pastel, hermanos? ¿Tienen pastel? Lo bueno es que se están divirtiendo, hermanos. Estamos celebrando. Aleluya, no es como brindis, el toast. Aleluya. Y va a haber unas palabras. Para él les tomo una foto, pero me... Let's have a picture first, and then we'll get cake, okay? Whoever can stay away the longest gets the biggest piece. Okay, you want to get this one up? Yeah. Do you guys eat tacos? Yeah. Vamos a levantar las copas en alto hacia los novios y vamos a brindar. Este va a ser un brinde un poco rápido. Había algo programado con todo esto, pero vamos a brindar, hermanos, por la felicidad de los novios, por la salud, para que Dios les dé muchos hijos. Que los bendiga grandemente y tengan una gran familia. Amén. Brindamos todos. Una, dos y tres. No puede. Vamos, vamos. Sí puede. Una, dos, tres. Un aplauso fuerte para los novios, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, aleluya. Una vez más. En estos momentos, again, otra. Ya están aprendiendo. Ya están aprendiendo. Voy con la otra cámara igual. Le dije que iba a ser rápido. No, pero sí, Dios bendiga a los novios. Vamos, hermanos, tenemos un espacio de media hora, todo familiar, amigo, hermano, de los novios. Si quieren pasar adentro al altar, van a estar ellos ahí para tomarse unas fotos. Nomás tenemos media hora, hermanos, si gusta pasar y llevarse un recuerdo con los novios. Yeah, una foto con los novios. Van a pasar adentro al altar, hermanos, algo preparado ahí adentro. Si gusta.